Muchísimas gracias. Siente tristeza e indignación, reaccionaron los familiares de la Occisa tras ocurrir este hecho. Próximo a las 9 de la noche en el barrio Simón Bolívar del municipio de Navarrete. Bueno, justicia, justicia. Hasta lo último. Hay que hacer con esto. La mano derecha mía de todo. De este modo reacciona Gabriel Luciano Peña tras la muerte de su esposa y Salsa del Carmen Cabrera, de 59 años, quien al momento del hecho se encontraba realizando el recorrido por bancas de su propiedad a recoger las ganancias del mismo, por lo cual sus parientes pidieron justicia. Así como ella cayó arriba de mí, oye, ella cayó arriba de mi papi y me matan. Ahí mismo yo lo abracé y llamé gente, ven a ayudarme, me está muriendo la mano. Pero después me entregan la llave. La justicia que haga el trabajo, que haga el trabajo. No que se murió y ya se olvida de hacer el trabajo. Por el caso, la policía informó que el hecho de muerte se investiga para identificar a los responsables del mismo. La policía está atrás de la identificación de estos elementos para apresarlo y someterlo a la acción de la justicia. En lugar del hecho, se colectó como evidencia un casquillo calibre 9 milímetros que está siendo analizado por los investigadores y el Ministerio Público. Es preciso resaltar que pese a que los familiares aseguraron que esta ya habría recogido el dinero en dos de las bancas de su propiedad, la policía informó que al momento del hecho a la Occisa no le sustrajeron sus pertenencias. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios.